abrazamos el culto black metal de Canadá. Sacamos el culto, volvemos a los cultos de los miércoles especiales de black metal por país. Este es el último país que nos queda del continente americano, Canadá. Hoy vamos a escuchar un black metal parcialmente diferente a lo que habíamos escuchado, aunque Estados Unidos también fue algo diferente, pero también se comprobó que en Estados Unidos no hacen tan muy, o sea, no hay tantas bandas buenas haciendo black metal. En Estados Unidos el black metal no es muy apasionado, por así decirlo. Sí hay unas que otras bandas buenas, pero que son minoría. Entonces, en Estados Unidos como que no hay mucho para escoger. En Canadá, sí, en Canadá es diferente. En Canadá sí hay más pasión al black metal. El black metal también es diferente de ellos, de los canadienses, pero es bueno. Yo saqué este cassette, creo que antes de la pandemia o después de la pandemia, no me acuerdo. Una banda que se llama Nelser. Es un tape picture. Lo saqué, no me acuerdo qué año. Fue en el 2000, sí, días antes de la pandemia o meses antes de la pandemia. Son tocan bestialísimos humanos. Ese es el folleto. No sé si alcanza a ver que es medio verduzco. Yo lo voy a estar regalando, si es que alguien se lo lleva, tiene que pagar el envío. nada más. En fin, también hice una entrevista a una banda de Canadá, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero ya voy a buscar su música, que es bastante bueno. Tiene un video bueno también. Y lo interesante ya, que no sé si sepan o muchos saben, que en Canadá se habla bastante francés. De hecho, creo que se habla más francés que inglés. Y pues la mayoría se identifican como, o son, o fueron, una colonia francesa o algo así. Algo de esa madre. O son, no sé qué putas son, pero algo son. En fin, volvemos con los especiales. Esto es Canadá Black Metal. El próximo miércoles va a ser de España ya totalmente. Hoy día queda cerrado el especial de Black Metal del continente americano. Y para terminar, pues le vamos a agregar al Black Metal de España, ya que gracias a sus hijos de puta hablamos español. Y para finalizar, como dicen, como la yapa, como decimos en Ecuador, cuando te dan algo, cuando compras algo y te dan un extra, en el cual se dice la yapa. Y como la yapa va a ser el especial de black metal femenino. El extra. El de España va a ser también otro extra, pero más es por curiosidad, para conocer más bandas de black metal español. De hecho, creo que conozco muy pocas bandas. No creo que pasen de 10 bandas que conozca de España. Así es que va a estar bueno e interesante hacer el black metal de España. Para ver qué nuevas bandas hay, o sea, conocemos, porque nuevas no creo que conozcamos tan nuevas, pero pues para nuevas para nosotros. Entonces va a ser bastante bueno. Estados Unidos ya pasó. Estados Unidos fue hace un mes prácticamente antes. Justamente fue una semana después que Facebook me castigó la página. Hice el especial de Estados Unidos. Lastimosamente por el castigo no hubo mucha gente.
como hoy, que también estamos castigados aún en parte. Entonces, por igual, hay que continuar ya para que se acabe el año. Y como digo, el próximo miércoles va a ser Black Metal, especial de Black Metal de España. Y para el fin de año, que creo que cae miércoles 27, que por ende también sería la última transmisión del miércoles 27, jueves 28, viernes 29, sábado 30 y domingo 31. Mi madre es que voy a hacer el programa del 31. Entonces el miércoles va a ser el último especial de Black Metal de mujeres y también el último la última transmisión de Black Metal del año 2023. Y nos veremos en enero, el domingo no sé cuánto, 7, ¿no? Entonces, el de España va a estar interesante, el especial de Black Metal de mujeres también va a estar muy interesante, a ver qué nuevas bandas conocemos. Se me hace que va a ser muy, muy bueno, muy nutritivo conocer nuevas bandas de Black Metal femenino. Porque creo que sí conocemos, pero creo que es poquito. O sea, y generalizo, no solamente yo, sino todos ustedes. Así es que welcome, ratas. A los miércoles compartan, cabrones, para que Facebook sepa que aquí andamos y que no nos vamos. El Black Metal de Canadá es bastante bueno. Encontré una página que les voy a compartir al ratito, donde tienen muchas bandas de Black Metal canadiense y que no tienen copyright. Ahora sí, vámonos con la música de esos cabrones que se llaman Nelcher de Canadá. Yeah!
Saludos, Otoniel Pichey. Saludos, brother. Manda saludos a Querétaro Stalin. ¿Por qué a Querétaro? Que a ver, ¿qué hay en Querétaro? Un saludo para la señorita Joe Ramírez, que hoy miércoles no bebe, solo bebe los fines de semana. Creo, porque puede que si beba y no nos dice. Se lo tiene escondido. Saludos desde Chiapas, arriba de México, cabrones. Saludos, Edwin. Saludos, bro. Pablo González, al presente, al culto en Canadá, el Rata Stan. Saludos, Samuel Guevara. Están tomando chirinchi. Estoy tomando vodka, acabándome la botella que no me acabé el domingo. Ahora sí, ya se acabó. Me quedó pichito, un pichito todavía. No me quería acabar, pero pues toca porque no. Estoy curtido, no surte efecto. El domingo sí me medio que me emborraché un poco. Así me emborraché. Pero hoy también quise emborracharme, pero ya no va a alcanzar. Saludos a Mael Guevara. Saludos, Magister Stan. Saludos, Domingo. Saludos desde Venezuela, Jorge Alberto Paredes. Saludos desde Querétaro, Juan Carlos. Saludos al George allá en Honduras. Ya estamos activados. Ya me suspendieron el castigo. Sí, una mamada, ¿no? De Facebook. Buenas noches, cabros, desde El Salvador, José Roberto. Saludos, bros, George. Saludos, señor Leti. Saludos, Rata, a los años, Diego Sassi, exactamente. Saludos, bros, Samael. Excelente noche, Roxana Brito Marín. Saludos, señor Roxana, ¿de dónde aparece? Saludos desde Costa Rica. John Ramos Yapita. Eso, la Yapita. Esa madre, me acordé de la Yapita, puta madre, hace años. Aquí casi que no, ni se escucha, mejor dicho, la Yapita. Panton de Estados Unidos, ¿para cuándo? Ya puse Estados Unidos. Saludos a todos, una rola chingona va. Dice, buenas noches desde Nogales, México, frontera USA, Martín. Saludos, Jorge Milla, excelente programa, gracias, Julie Andrea Melo. Buenas noches, Ratastán. Saludos a Mayel. Saludos, Marcela. ¿Dónde vives, Marcela? En Miami, ¿no? Saludos allá. Hola, hijos de puta, dice Andrés, te van a castigar. Du Brasil, Furia Metal y Rock. Negras noches, damitas y cabros. Saludos desde Nicaragua, Inti. Saludos, maldito Master. Saludos desde Bogotá, Carlos Martínez. Saludos desde Guatemala, Gustavo Escobar, Master. Patricia Batory. Saludos desde Ecuador, Saquicilí. Aquí bebiendo una huanchaca. Me mandaron huanchaca el año pasado en la pandemia. Me mandaron una botella grande. Me tomé creo que la mitad. La otra mitad no sé dónde carajos está. O alguien la botó, la boté yo, o la tomé y ni me acuerdo. No creo que me la haya tomado. Sí me acuerdo que me tomé la mitad de huanchaca. Y lo demás, no sé qué pasó. A lo mejor esté por ahí. Así tanto será que me la tomé y ni sé que me la tomé. Cosa que puede suceder. Me acuerdo una vez que nos tomamos con un amigo una botella en Ecuador. Llegamos borrachos a su casa y la mamá de él tenía agua bendita en una botella de Shumir Pecho Amarillo. Y nos fuimos a la cocina y le dice, mi mamá tiene trago en la cocina, vamos. Pero él ha visto la botella de Pecho Amarillo y ha pensado que es trago. Saca la botella y nos vamos a tomar. Y resulta que esa madre ha sido agua bendita de la mamá. Como la mamá era bien católica, pues ha sido agua bendita. Cuando empezamos a tomar y sentimos que estaba así, es que agua, pues era agua. Y en lo borracho que estábamos, pensábamos que era trago, pero que se había disolvido no sé cómo se dice, sí, el sabor, ¿no? Que ya habían dejado destapado y que se fue el sabor, el olor, y que no, y parecía agua. Entonces, en lo borracho que estábamos, pensábamos que sí era alcohol, pero que ya se había disolvido el alcohol, el sabor y el olor. Y seguimos tomando, pero al final pues solo tomamos agua. Después me contó que la mamá ha dicho que alguien se ha llevado la botella de agua bendita. El demonio se llevó la botella de agua bendita, le han dicho. Pero pues a ver qué puta le va a decir me llevé yo. Vámonos con Down. Aspargo. We'll be right back.
Os Barrock de Canadá. Bueno, y como no hay mucha gente y no va a haber quien me haga conversa, les seguiré contando la historia. Con ese cabrón que nos tomamos la botella de agua bendita, hubo un tiempo que la hermana era mi novia. Pero antes de eso, a veces siempre llegamos a la casa de borrachos. O le íbamos a dejar y nos acaba de meter al cuarto porque los papás casi no estaban en la casa y nos quedábamos tomando. Pero en fin, una vez llegamos borrachos, él y yo bien borrachos, y nos fuimos a comer en su cocina. Ellos eran gente de billete, de dinero. Entonces fuimos a la cocina, yo algo me acuerdo. Llegamos a la cocina y como que había arroz, eso me acuerdo que había arroz, y él como que hizo huevos o atún o algo así sacó para comer. Pero de ahí no me acuerdo nada más. Ese tiempo yo era el novio de la hermana de él. Y ella siempre me terminaba los fines de semana porque no le gustaba que toma, pero ya sabía que siempre me iba de borracho viernes, sábado, domingo. Entonces una vez llegamos, de lo que me acuerdo, llegamos ahí, pues estábamos comiendo arroz, supongo, y en algún momento empezamos a jugar con el arroz y nos empezamos a botar hacia arroz. Y la cuestión es que ensuciamos toda la cocina, el comedor estaba lleno de arroz en la mesa, en el piso, todo hecho un desastre. Y al siguiente día, pues yo me acuerdo ya a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, que escucho voces, escucho la voz de la que era mi novia y escucho de la voz de la empleada que estaba ahí, que estaban limpiando. Mandándonos al carajo, que son unos cochinos borrachos que vienen aquí, que ensucian. Y yo sí medio que me levanto para ver dónde estaba el cabrón de mi amigo, porque supuestamente estaba ahí a mi lado en la mesa durmiendo. Y no estaba, estaba yo solito. Y ella era mi novia. Entonces, yo no sabía qué puto hacer. No sabía si levantarme, si irme. O sea, digo, puta madre, no quiero que vea que estoy despierto. Quizás estaba despierto, pero estaba así dormido con la cabeza ahí en la mesa. De ahí medio que se fueron a traer un recogedor o algo. Hijo de puta, me salí de volada. Después de ahí mandó mensajes, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver nunca más. La típico. Martes, y era de nuevo mi novia. Eso duramos como un año. Me terminaba el viernes o me terminaba el sábado, volvíamos el lunes, volvíamos el martes, porque el fin de semana era mío todavía. las mujeres todavía. En fin, saludos Master, saludos desde México, están chingón programa, saludos ratas, gracias Rubén. Dice, lo bacano que es trabajar en la noche y escuchar un poco de black metal, cuando se puede, sí. Cuando trabajas, en lo que sea que trabajes y puedes escuchar música, o sea, lo que te guste en música, es bestial. El trabajo lo haces hasta con gusto, o sea, así ganas una miseria, pero cuando escuchas música que te gusta, te pasas chingón trabajando. Ya tengo tu canción, Inti, saludos. Salud es el culpable de mi mamá, dice. Bien, Aldo Sánchez. Saludos hasta El Salvador, amiga Patricia. Vámonos con Unforged from the Shadow.
Sacrones, un black metal. Si no es por la voz, la verdad que no sería ni black metal. Pero ya cuando empieza a cantar y se escucha el ritmo, sí. Está medio raro, pero también suena medio simpático. Dice, absolutamente remarcable, epic black metal, con excelente cable work. Suena bien, excelente voz. Sí, la voz le da el toque black metal. Lo demás, no sé cómo categorizarlo, la verdad. Colócate Sacramentary, ya tengo, se oye bien. Qué feeling, dice Christopher. Volvimos, saludos, Milagros Valedor. Saludos desde Perú, Christopher. Saludos, Master Jaime Díaz. Saludos, brother, saludos desde México. Stan, chingón programa, saludos, ratas. Lo bacano que es trabajar la noche que leemos eso. Vámonos con Wurlock. Lurking. Raw black metal. Yeah.
Soy yo, os escucha con mucho eco, perdón. Mi ignorancia. Pues no sé. No sé todavía. Yo lo escucho bien. No sé los demás cómo la escuchan. Colócate la banda, ya la tengo. Francisco Pagan, Oli River están llegando a casa y a puro disfrutar de esa transmisión. Dice un chaquetón y a disfrutar la transmisión. Chaquetonera, Sandra. Un saludo, parcero. Qué buen trabajo. Sigues presentando bandas para enriquecerse, para enriquecer nuestro conocimiento. Larga vida al metal. Saludos, Campos Marín. Gracias, brother. La verdad que sí ha sido muy enriquecedor haber conocido tantas bandas, o al menos 20 bandas como mínimo de cada país, de casi todo el continente americano. Claro, quedaron algunos países pequeños que la verdad creo que pues casi nunca se los menciona ni se los escucha, como ahora que salió a la luz el país de Guyana, ¿no? Que está en broncas con Venezuela por el petróleo. Pero que al final, pues, dudo mucho que en Guyana, tal vez haya, quién sabe, bandas de black metal. Puede ser que sí, pero no creo que haya para hacer un programa de black metal. Podría reunirse a Guyana, no sé si haya. Creo que sí, creo que alguien dijo una vez que sí había. Puede ser Guyana, Cuba. ¿Qué más se quedó fuera? ¿Cómo se llama ese país que está al lado de Guatemala? Se me olvidó el nombre. Pero no sé si hay algún otro país que pertenezca al continente americano que no lo tomamos en cuenta. Costa Rica pertenece a Estados Unidos. República Dominicana se hizo. Haití también pertenece al continente americano, ¿no? Pero en Haití, quién sabe si hay black metal. De ahí sí, creo que nunca he pedido algo de Haití. Porque Haití casi todo el mundo es afro, ¿no? Y saludos bestiales, cabros, desde El Salvador, aquí escuchando bandas de Canadá, larga vida. De Perú, claro, ya hice de Perú. ¿Cuándo fue de Perú? En agosto, por ahí creo que fue de Perú. O sea, ya hice desde Chile hasta llegar ahorita a Canadá. Estuvimos un mes de pausa desde el 5 de noviembre hasta ahorita. Que estábamos, la página estaba y está castigada aún por Facebook. Entonces esa fue la pausa. Nos quedamos en Estados Unidos, que lo cual no debía haber hecho hasta que no se levante el castigo. Y pues bueno, estamos ahorita en Canadá. Próximo miércoles España. Después terminamos con un especial de black metal femenino. Y Calavera, muchachos, se acabó los especiales de black metal. Pero sí continúan los domingos normales de black metal. Y pienso hacer en febrero un especial de death metal. Asimismo, no sé si empezar desde el norte hacia el sur esta vez, o empezar de nuevo desde Chile para arriba. Yo creo que estaría bien empezar desde Canadá, a ver qué hay en Canadá, qué conocen bandas de death metal de Canadá. Aquí de Estados Unidos pues hay un chingo, de México también, y pues de Guatemala también creo que sí hay. O sea, en todos los países tiene que haber death metal, igual que en black metal, pero en qué país hay menos. Eso estaría de averiguarlo. Pero eso ya sería para febrero más o menos. Enero pues me la voy a pelar. Me la voy a chaquetear con la Sandra Esmeralda. Vámonos. ¿Con qué nos vamos? Con Sacramentary. We'll be right back.
Ok, funeral, juguito de papaya con vodka. Esto es juguito de... ¿qué es? Esto es... ¿cómo se llama esa madre? Jugo de no sé qué madre con hielo y con vodka. Domingo es... exacto, fuerte el juguito de papaya. No es papaya. Dice, si hay buen DET acá en Guatemala, pero han cambiado los tiempos y cada vez se ve menos la cultura en las calles. Sí. A mí la verdad me gustó, y creo que ya lo dije el domingo pasado, me gustó mucho, mucho más el black metal de El Salvador que de Guatemala. Yo pensaba que sí iba a ser Guatemala el país, para mi gusto personal, el que iba a sobresalir. Pero la verdad no pensé tampoco que haya muy buena calidad de black metal en El Salvador. Y la verdad sí me sorprendió bastante y me gustó bastante. De hecho me gustó, creo que el país que más me gustó en black metal de Centroamérica fue El Salvador. Claro, sin menospreciar a ningún país, todos los países tienen muy buena música. Pero si pongo a elegir entre las 20 mejores bandas de cada país, creo que en El Salvador casi las 20 bandas estuvieron muy, muy, muy buenas. De Guatemala también, creo que ya conocía varias bandas, una que otra no. Pero pues, para mi gusto personal, sí me gustó más de El Salvador. Y aquí tengo un obsequio, que aún no lo abro, creo que lo enseñé el domingo. De la banda Witchcraft de El Salvador, que me lo enviaron. Una banda extinta que de hecho ni se me ocurrió nunca jamás que pudiera haber un disco físico original de ellos que me lo vayan a regalar. Entonces, bueno, estaba bestial, muy bestial. Para todos los países, la verdad que he conocido bastante, he afinado el oído bastante en conocer los ritmos, el estilo del black metal, más o menos de cada. Obviamente no puedo recordar a todos los países sus estilos, pero sí he visto la diferencia que ha ido marcando cada país. Más o menos que en El Salvador les gusta bastante fue el black metal melódico, en Guatemala también. El país que no fue tan melódico creo que fue Nicaragua, República Dominicana, también Costa Rica, todos. No, pero los más melódicos fueron Guatemala y El Salvador. De Honduras, ¿cómo fue de Honduras? Creo que de Honduras dice con otro país. ¿Con qué país dice Honduras? De Honduras no me acuerdo. Tengo que volver a escuchar su música. Pero bueno. Cierto que de Honduras ni me he acordado de esos cabrones. Si dice de Honduras, no me acuerdo. Vámonos con Spectral One, Fire Lucifer.
Estuvo cabrones. Hasta ahorita no he visto que, bueno, este me decía de hecho que no iba a haber mucha gente y que no iba a haber muchas peticiones de black metal de Canadá. Y eso que hay muchísimas bandas de Canadá. La más conocida hasta ahorita es la banda de esta chica Murder, que es la vocalista, una bajista creo, y los demás son hombres. Ella creo que es la guitarrista. Hay una bajista, cuando yo la vi, pues había la que tocaba el bajo, una mamacita pero así gringa, de esas grandotas, flacas, no tan flaca, hermosa. La vocalista de Hulgar también es hermosa, muy 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 linda. Tiene un pelo enorme, rubio obviamente. No es tan alta, es más o menos creo que de mi estatura. Está así, aguanta sus 10-20. Y creo que la banda más reconocida en el momento o hasta en la fecha es esa de ella, que tiene un metal bastante oscuro. Yo creo que si lo escuchan hasta llega a ser aburrido. O sea, si es buena la música, pero ya en el concierto que se manden una hora solamente escuchando a Holder, se hace aburrido. Hubo otra banda que les abrió a ellos, que también creo que era de Canadá o de aquí de Estados Unidos, que esa banda estaba bestialísima, no me acuerdo cómo se llama. Esa banda estaba bien, puta madre, esa banda prendió el show. Y ya después vino Holder y es como que, güey, se te apagó porque el metal de ellos o de ella es diferente, es más, un poco más atmosférico, por así decirlo. Es como que te, para que estés sentado, relajándote, tomando tu chela, tu trago, fumando y los escuches. Sí, es una buena banda, la verdad que sí. Y pues se ve que está creciendo. Dice Forders Atroz, son bandas brutales. Norgas Einerpress, saludos, brother. Bienvenidos sean todos a tu programa de black metal. Disfruta tu estancia. Parece una publicidad de un hotel. Deberías ir a trabajar a un hotel, Patricia. Saludos, gente de black metal, reportándome hoy desde la hermosa ciudad de Guaranda, Ecuador. Saludos, Taita Urco. A la Sandra, ahorita Sandra, nos vamos. Me voy y me pegas un chaquetón. ¿Se saben qué es chaquetón los que no son de México? Los de Guatemala supongo que sí saben. Tal vez los de Centroamérica saben qué es un chaquetón. Y los que no saben qué es chaquetón, ahorita le decimos a la Eli que les explique en privado. Que les enseñe qué es un chaquetón. También la chapara puede saber, les puede enseñar visualmente. Gracias por la rola, dice Vinti. De nada, brother. Saludos, Eli Escobar, excelente, buen regalo. Patricia, ¿tú sabes qué es un chaquetón? Así somos los salvadoreños, somos agradecidos, Simón. Aquí está Sanctum Ragnum, Black Death. Otto González, saludos a Sanctum Ragnum de Guatemala. Saludos a ratas, dice la Eli. Wow, gracias, Master, un gran honor y privilegio para nosotros, con mucha humildad. Y de hecho hubo varios miembros de bandas que me escribieron después de haber hecho el programa de El Salvador. Creo que fue el país que más me escribieron después para agradecerme y para que como que hacer algo. No, pero puta, digo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer todavía? Ustedes como músicos, como banda, tienen que trabajar para promover su música. Yo lo más que puedo hacer es un domingo poner su música. Y si a la gente le gusta, pues ir a buscarlos. O sea, además de eso, ¿qué puedo hacer? A veces hago algún video de alguna banda, de alguna canción. Pero eso ya es cuando me gusta y porque me nace hacerlo. No es porque alguien me lo pide o que lo haga. Así no tenga nada de vistas o pocas vistas o pocos likes, lo hago porque quiero hacerlo. Entonces que alguien me diga, oye, haz un review de mi canción, de mi banda, no lo hago, porque si, a menos que me guste bastante, lo hago. Eso ya es algo bastante personal. Entonces que alguien me escriba, decir, oye, haz algo de haz algo de mi banda o de mi canción o de mi nuevo álbum. Es muy difícil que lo haga. Dice la Jos Ramírez, hasta ahí está. Si alguien más no sabe qué es un chaquetón, tenemos también a Jos Ramírez, que también es de México. Ella sabe qué es un chaquetón, les puede enseñar visualmente para que no les quede la duda.
Dice una chamarrota. Dice una chamarrota gruesesota. Saludos, Sara Lilia. ¿Sí ven? Son mala onda los de México. Las de México, no les quieren enseñar. Dice una paja, creo que es. Saludos desde Bolivia, Ratastán. Saludos infernales, Master, desde La Paz, Bolivia, regresando al culto después de un par de semanas. Después de un mes estoy haciendo. El domingo hice después de un mes. Un mes, cinco días, creo. En fin. Tenemos a Jos Ramírez de Voluntaria. Les voy a enseñar qué es un chaquetón. Tenemos a Sandra. Tenemos a la Chaparrita. Tenemos aquí más. Tenemos a la Eli, que ya se fue. A la Patricia, no sé si sepa qué es un chaquetón. Pero más seguro con la Sandra y la Rose. Jos. Vámonos con esta banda que no he escuchado, que se llama, ¿cómo se llama? Tangor. La canción se llama Mil Iglesias Quemándose. Y canta una mujer, creo.
Dice Samuel Guevara, yo pensando que no me llegaban las notificaciones, resulta que no había culto hace un mes. Si estábamos, estoy y estaba y estamos aún castigados por Facebook. Sí, el único castigo que nos levantaron fue de poder hacer las transmisiones y de poder publicar. De hecho, Facebook a mí me eliminó, me sacó de mi página. ¿Sí? Ya no tenía el control de mi propia página como administrador. Sí tenía el control porque yo tengo una cuenta comercial en Facebook. Cuenta comercial creo que se llama. Entonces, por eso tenía el control de las páginas que tengo en Facebook. Tengo como tres páginas, dos mías y una de mi hermana. Entonces, yo tengo una cuenta comercial en Facebook. Y gracias a esa cuenta comercial tenía acceso a Rivers of Blood, a esta página. De ahí porque cuando Facebook nos castigó, me sacó de la administración, de poder administrar la página. O sea, ya no podía hacer ningún cambio ni hacer nada de nada con mi Facebook. Entonces ya no era el administrador de la página, entonces no podía ser una madre. Y pues fue porque me castigaron, fue porque el año pasado, uno de los castigos fue porque el año pasado subí una foto. Una foto de un disco, de un LP que compré de Barbie Kernes cuando era joven, que estaba pues con un bat, con clavos de esa, pero lo publiqué el año pasado. Y este año salió en los recuerdos de lo que publiqué el año pasado, entonces la volví a compartir. La foto, eran dos fotos, o sea, eran las fotos de un vinilo y de la portada del vinilo, en donde estaba Barbie Kernes de joven. Por eso fue el castigo, porque en Facebook está prohibido publicar una foto o un video de Barbie Kernes, sea cual sea, vieja o nueva, peormente videos. Y de hecho ya antes nos habían castigado por eso. En la página anterior que Facebook borró en el 2021, fueron también ya por publicar una foto o un video de Barbie Kernes. Hice un meme con un video de Barbie Kernes y lo publiqué, y por eso fue uno de, creo que lo que más le molestó a la inteligencia artificial de Facebook fue eso, y por eso fue uno de los motivos por los cuales eliminaron la página. Y ahora el castigo, aunque ya teníamos más infracciones, volví a compartir la publicación de Barbie Kernes y ahí fue el castigo, que machete, que dije ok, una más y calabra muchachos. Pero aún así, aún no nos ha levantado el castigo, la página aún sigue siendo una página oculta. La pueden buscar y la encuentran, pero no está siendo recomendable por Facebook. O sea que la única forma de que llegue gente nueva a la página es compartiendo, comentando, y yo pues ahí mandando invitaciones a que den like a la página y etcétera. Entonces el alcance de la página es totalmente mínimo, igual que mi Facebook personal. Hasta 3 meses más creo que estaba ahí. Pero en fin. Volviendo a los chaquetones, dice algo así como mangas. ¿Qué es eso? No alcanzo a ver. Es un chaleco. Es un chaleco todavía. Tienes que enseñarnos. A los que no somos de México, por favor, Dios. Ya sabes dónde encontrarme. Me puedes enseñar. Me puedes enseñar todavía. ¿Y por qué fue el castigo? Ya lo expliqué. Saludos desde Nicaragua, Luis Santi. No lo vuelvas a hacer, Master. No se pierda con sus castigos. Son castigos pendejos. Saludos infernales, Master, desde La Paz, Bolivia, regresando al culto después de meses. Te gusta ver el mundo arder y por eso lo amamos. Estaba castigado, pero a mí no me llegan. Nunca ni compartes ni publicas nada. Vámonos con una banda que hace años, antes, que sería en 2018 o 2019, les hice una entrevista a esos manes. Es una gran banda de Canadá que me gusta bastante. Compré su música y después les hice una entrevista. Su manes se llama Mayskin. Tiene un gran álbum, gran álbum que se llama Interlude, que está bestialísimo. Les pongo un poquito el intro porque el intro es bestialísimo. Pero después de esto, su música es muy, muy buena. Lástima que no es una banda que se va con, aunque ellos creo que trabajaron bastante en este álbum para que el álbum llegue a más gente o a lo que más se pueda.
pero a la final pues no creo que les fue tan bien. Y de hecho después apareció Hulder, que tampoco es una banda nueva, pero ellos sí les fue mucho mejor que esos manes. Es el intro que dura como casi 5 minutos. Es bestial. Please.
intro 5 minutos casi. Ya puse tu, ya puse esa banda, no puse la canción que pides, Francisco Pagan, pero ya la puse casi casi que al inicio. Ese buen intro, dice, pero para eso estamos, Master, para darnos un chaquetón, dice la dice la Patricia, para invitar a que otro les guste el black metal, a expandir nuevamente. Dice, al estar le gusta ver arder el mundo. Ok. Me voy a ir con la Joss y la Sandra a pegarnos un chaquetón. Dos manos. Los chaquetones. ¿Qué carajo se invitaría a esa palabra? O sea, ¿quién usó esa palabra o ese término como chaquetón para la masturbación? Ahora sí, vámonos con Holy Divine de Holder. Es bonita esta canción, el intro. Es una caricia en un cachete y después una bofetada en el otro cachete. Thank you.
banda, dice, ya, yeah, bestial, Holder, bestialísimo, dice. Yo acepto esas bofetadas, excelente, se oye esa voz. ¿Dónde quieres las bofetadas? Chaquetón y bofetada, dice la Patricia. Dice, Stan, vas a tener programa el domingo 24 para ponerme a verga en mi casa con buen black metal. Saludos. Este año no. Por lo general, el 24 de diciembre me quedo en la casa solo o embriagándome y escuchando música. Pero ese año no va a ser así. No soy muy navideño y no lo digo porque me haga el ¿qué? El diferente o yo que sé, algo así. Nunca me ha gustado, siempre, o sea, desde que ya empecé a usar mi uso de razón, mi conciencia. Y pues, aunque sí ha influido la música también, aunque antes escuchaba más punk, la Navidad siempre ha sido pues una fecha comercial a la cual le emitieron un sentimiento de solidaridad, de un ambiente familiar y etcétera. Cosa que se puede hacer en cualquier momento de la vida, del año, en cualquier día, en cualquier mes. No específicamente 24 noche al 25. Es una fecha que se lo puede hacer y se debería hacer siempre, ¿no? Un ambiente familiar de caridad, de compasión, de apreciación hacia el prójimo. No específicamente llegar al 24 para hacerlo o a diciembre. Porque diciembre, esa es la Navidad es una fecha comercial, a huevo. Indiscutiblemente la Navidad es comercio. Algunos, obviamente, pues lo hace porque algunos creen que Jesús nació el 24. Pero creo que hay más pruebas de que no saben ni cuándo nació, pero que de que nació, de que no nació el 24, no nació el 24. O sea, no hay una evidencia concreta de que digan que Jesús nació el 24 y que los reyes, los magos y etcétera llegaron al pesebre del niño Jesucito, el hijo de la paloma, a celebrar su nacimiento el día 24. O sea, no hay ninguna prueba en ningún lugar, ninguna evidencia de que eso sea verdad. Salió no sé de dónde y aquí en Estados Unidos vieron, aquí en Estados Unidos todo es billete, todo es comercio, así como Halloween lo comercializaron, Navidad también fue comercializada con Papá Noel y les metieron la cruz por el culo diciendo que Jesús nació el 24 y etcétera, y es la noche buena, noche de paz y boom. Pero pues no es la verdad, o sea, no tiene nada de paz, nada de bueno, cosa que ese ambiente se lo puede tener en cualquier momento con sus amigos, con su familia. No necesariamente es el 24. Pero como sea, nunca me ha gustado. Obviamente tampoco es que digo no lo hagan, no pasen en familia. Si al menos durante el resto del año no lo pueden hacer y es la única fecha en la que la pueden hacer, estar bien con su familia, con sus amigos, ser caritativos, háganlo. O sea, no tiene nada de malo que lo hagan específicamente en esa fecha. Si nada más esperan ser buenos en esa fecha, pues al menos que sea en esa fecha sean buenos. Hijos de puta. Hijos de puta todavía. Algo es algo. Pues está bien. O sea, no digo que porque a mí no me gusta, no les tiene que gustar a los demás. Cada quien con sus gustos. Cada quien hace con su puta vida lo que les da la puta gana. Cada quien cree en lo que quiere creer. Es diferente que ustedes crean en lo que ustedes quieren creer a que crean en lo que los demás les han dicho en qué tienen que creer. Pero como sea. Vámonos con Der Misanthropy. We'll be right back.
Estuvo Dear Misanthropy. Dice Arctos de Ancestor Pad, ya tengo esa canción. Dice, la Navidad es la celebración de los podridos católicos del nacimiento de su ídolo Jesús. Ni tanto, o sea, ya la Navidad lo quisieron hacer algo tradicional, religioso, como algo idólatra, sí, idólatra, pero no. A la final Estados Unidos tomó el control y es una fecha comercial. Una fecha comercial que la romantizaron, o que la gente la romantiza esperando que sea noche de paz, de alegría. Que a la final sí es una noche de paz, de alegría, de algo familiar, un ambiente familiar. Solo una noche, porque al siguiente día todo vuelve a la puta normalidad, a la realidad, a lo que es. Se acaba el romanticismo y vuelven las ratas a la basura. La Navidad es mentira, como dice. Un brutal programa, como siempre, Master. Mis respetos, ayahuasca del demonio. Apoyo a los que necesitamos embriagarnos con una atmósfera oscura. No, este 24 no voy a poder. Bueno, el año pasado, ¿qué hice? El año pasado me fui a Atlantic City el 24 a emborracharme allá en los casinos. Yeah, bestial holder. Acepto las bofetadas de las nachas. Vámonos con Nocturnal Gods in the cold day.
pues creo que todos hablan, pero el que único que ven hablar es a mí. Prácticamente nadie habla, pues solo yo todavía, porque es el único que me ven. Hola a todos, menos a los poser. ¿Cómo sabes quién es poser y quién no es poser? Puede que yo sea un poser, pero primero tendrías que decirnos qué es poser. O sea, según he investigado, la palabra poser aún no existe en el diccionario. Es alguien que se inventó y que, pues, para definir a un grupo de personas que, según el que inventó la palabra, vendrían a ser quienes. A los que les gusta, a los que no les gusta, las bandas que a ese no le gustaba, al que inventó la palabra o al que, pues, o popularizó la palabra, a los que no se visten igual, a los que piensan diferente que él, a los que no escuchan la música que a él le gustaba, supongo, bueno, asumiendo que era él, supongo que sí. En fin, la palabra poser no existe en el diccionario. Obviamente se refiere a personas que van en contra o con gustos particulares a black metal, o a los que escuchan. Ya depende, creo que, de cada criterio de cada persona, a quién le puedes llamar poser. A los que escuchas un black metal que nadie conoce, que supuestamente ellos son los true black metal, o a los que escuchan un black metal comercial, o a los que escuchan un black metal de baja calidad, o a los que escuchan black metal y escuchan Mago de Oz. Y de hecho, Mago de Oz tiene grandes letras y que son en español, en nuestro idioma, y que la gente ni siquiera las entiende, y que, pues, los poser consideran que la música de Mago de Oz es mala, pero ni siquiera entienden las letras. O sea, son grandes letras, y de hecho voy a hacer dos videos de dos canciones de Mago de Oz con grandes letras que la gente ni siquiera las entiende. Se las escucha y en español y clarito, se entiende muy clarito a Mago de Oz, su lírica, que la gente, o sea, no porque es Mago de Oz, por el estilo de voz chillona y toda la vaina, por la flauta, la trompeta y toda la mierda, no les gusta, supuestamente. Pero ¿por qué no les gusta? Si han escuchado la letra de varias de sus letras, de sus canciones, son muy buenas. La verdad que dan muy buenos mensajes. Pero entonces hay algunos que dicen que no, que Mago de Oz para poser, para maricas, cuando esos alguienes ni siquiera entienden una mierda de lo que escuchan. O sea, mucha gente escucha música, pero no tiene un carajo lo que están escuchando. No saben ni por qué la escuchan, nada más porque alguien más les recomendó que la escuchen, o porque se sienten malos, o porque se sienten diferentes a la sociedad en general al escuchar metal o metal extremo. Pero no entienden el metal extremo, no entienden la lírica, no entienden el concepto del metal. En fin, ¿a quién se puede llamar? Puede que tú me consideres un poser a mí, y puede que yo te considere una poser a ti. ¿Por qué? ¿Por qué me puedes considerar a mí y por qué yo te puedo considerar a ti? Eso es bastante subjetivo, que al final es una mierda, que a nadie le importa. Vámonos con las últimas canciones. Arctos. Thank you.
canciones. Hasta medio Pérez. Yo tengo una enfermedad que se llama, ustedes no saben, no sé si existe esa enfermedad. Me la voy a inventar todavía. Una enfermedad que se llama flaco forever. Si yo dejo de ir al gimnasio, en un mes puedo bajar hasta 20 libras. Y no es que haga algo, no es que deje de comer lo que siempre como, o me ponga a comer verduras y toda esa vaina, no. Normalmente coma lo que coma. De hecho, hasta para no bajar de peso, tengo que comer comida chatarra. Si yo en un mes dejo de ir al gimnasio, y aunque ya dejé de ir al gimnasio hace unos 3 meses, sí he perdido que unas 30 libras. He bajado de peso bastante. O sea, mi peso normal sería, mido 1.75 y por lo general siempre he pesado entre 1.60, 1.65, 1.55 a 1.65. Normal, así, sin hacer ejercicio. Y haciendo ejercicio, pues sí he subido, he llegado hasta 200 libras. Hace unos meses dejé de ir y ¡boom! Y no es que cambie mi modo de alimentarme. O sea, tampoco es que coma comida mala, frituras y todo. O sea, de hecho, ni siquiera me gusta la comida chatarra. Pero cuando no quiero, necesito no bajar de peso, tengo que comer, de hecho, comida chatarra, tomar gaseosas y toda esa vaina. Porque con la comida regular que yo consumo, pues siempre bajo de peso. Y ahorita se bajaba de peso bastante y tengo que volver a hacer ejercicio, cosa que me da bastante flojera hacerlo. Estoy con esas piernas, como dicen, como pata de pollo. Entonces, así la vaina. A algunos les cuesta mucho bajar de peso, a mí me cuesta subir de peso. Y la única forma en la que puedo subir de peso es yendo al gimnasio a hacer pesas. Nada más. Pero pues es irónico, ¿no? Porque a muchísima gente, o sea, para bajar de peso les cuesta, muchos ni pueden. Y prácticamente es como que me regalan esa cosa que no quiero. Probablemente algún día, cuando esté más viejo, me haga gordo y me cueste mucho bajar de peso. Probablemente no. Toda mi familia es delgada. Todas mis hermanas, tengo cuatro hermanas, dos hermanas gemelas. Todas son delgadas. Mi papá también siempre ha sido flaco. O sea, no está flaco ahora, es medio barrigón porque tiene más de sus 60 años, 65 años. Mi mamá está flaca, sí, o sea, porque siempre, pues, mi familia, creo que de papá y de mamá, siempre es, no hay ninguna persona que ha sido gorda o obesa. Ah, no sé, hay una prima que es gorda, pero ella porque es vaga. Pero por lo general, que yo sepa, pues todos mis primos, tías, casi todos, o todos mismos, nadie ha sido gordo, nadie, ni de viejo se han puesto gordos, ni nada, ni. Sí, medio panzones, como que les metieron la comida y no se les fue. Pero bueno, sé que no les importa y no tiene por qué importarles. Nada más estoy haciendo tiempo, que se hagan las 12 y falta 3 minutos. Y nos vamos a la verga. El domingo sí se viene de nuevo el culto, este domingo toca de nuevo The Antichrist aquí en Nueva York, pero no voy a ir. ¿Qué más hay? El próximo creo que es Navidad, ¿no? En Navidad, ¿qué voy a hacer? Nada, tomar unas chelas, venir a la cama, a la casa, a dormir. No he tomado chelas en varios meses ya. Que desde junio creo que no he bebido chelas, nada más chelas. He tomado vodka, he tomado tequila, que la otra vez me puse hasta la madre con tequila, con José Cuervo. Llegó la policía a decirme, hey, cállese el hocico, ya duerma. En fin, ¿qué más? Ay, de mi amigo, el que les conté hace rato que me emborraché con un amigo, me iba a su casa y que su hermana era mi novia. Ese cabrón se suicidó. Se mantuvo 4 o 5 intentos de suicidio. En el tercer suicidio yo estaba con él y creo que en el cuarto también. En el tercero se tomó una botellita de. Había un veneno que se llama Perrofin, que era para los perros, que no sé quién hijo de puta se inventó esa madre para matar perros. Entonces ese cabrón compró 3 botellas de, eran pequeñitas, de Perrofin, veneno para perros. Y antes se había tomado en una ocasión, después se volvió a tomar. Y la tercera vez yo estaba con él y se tomó. O sea, ese cabrón me empujó y se fue corriendo y se tomó ese veneno.
y no se murió, estuvo en un hospital internado y después lo mandaron a un centro de rehabilitación para alcohólicos y toda esa vaina. Y después él tenía una novia, que es su novia, que la novia era hermana. Tenía una novia que la hermana de la novia era la mamá del hijo de ese cabrón. Ya no tenía nada con la que tenía un hijo, sino tenía un romance con la hermana de ella. Y un día fuimos a festejar el cumpleaños de una de ellos y ella, y las dos, la una sabía que la mamá sospechaba que ese cabrón tenía algo con la hermana. Y esa cabrona se emborracha y nos vamos en el taxi y esos dos cabrones atrás borrachos se empiezan a besar y se levanta la hermana borracha y les comienza a pegar y pa, 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 hija de tu puta madre. En el taxi. El taxista viendo que empieza una pelea ahí atrás, porque estaba adelante con él, para al lado de un río. Así, el río no estaba, estaba así como un peñasco, una montañita. Entonces el taxista para y pues las dos estaban peleando y dijeron, vamos a los pelos, que dije, tu puta madre, no, somos hijas de la misma mamá. Y entonces el otro cabrón abre la puerta, se baja y se va corriendo y boom, se bota al río. O sea, y era así un alto. Y todos asustados porque vimos que ese cabrón fue corriendo y se botó al río a las 3 de la mañana. Y pues, para mala suerte de ese hijo de puta, el río estaba casi seco. Sí, tenía agua, pero el agua estaba lejos. Y pues no le pasó nada a ese cabrón. Las dos amigas, las dos hermanas, que una estaba más borracha que la otra, pues yo cuando me di cuenta, esa hija de puta ya estaba en medio río y el río ya se la estaba llevando. Y vivíamos en Cuenca, en una ciudad que es fría. El agua es fría, 3 de la mañana, sin dinero, el único dinero que éramos, que teníamos, se fue en ese taxi. Y esa hija de puta metida en el río a las 3 de la mañana buscándole ese otro cabrón que estaba sentado en una piedra, como estaba oscuro, no se le veía. Y al final fue que me tocó meterme a sacarme a esa otra cabrona para que no se la lleve el río. Lo que más me dolió de esa noche es que se dañó. Que casi se daña mi Nokia 1100. Un teléfono tan hijo de puta que deberían comprarlo. No, ya no es. Pero qué gran teléfono. A la final sí se apagó, pero no se murió mi Nokia 1100. Sobrevivió. En fin, eso fue en el 2003, creo. Vámonos con la última canción y con esto nos vemos el domingo, cabrones. Son las 12 y un minuto, ¿ven? Si ven todavía, justo a tiempo. Nos vemos, ratas malditas. You will never know the world because you are doomed. You will be modernized and corrupted in nation of doom. Tonight you will take the first step along a dark road from which there is no turning back. You will have to go on, from one madness to another, leaving behind you a wilderness of misery and hatred. And still you will have to go on, because you will find no horizon, or see no dawn, until at last you are lost and destroyed. We'll be right back.
Ustedes no saben, pero me voy de chaquetón con las Joyce.